Hace como parte de un proyecto de vínculo de arte de un grupo de personas, de un colectivo, que tiene como fin demostrar que en Guatemala se puede hacer arte con pocos recursos y como una necesidad de expresión, básicamente. La cuestión de logística muchas veces nos complicaba, a veces no somos tantos como pretendemos ser o como quisiéramos ser en cuanto al equipo, entonces es un poco complicado a veces ser dos o tres personas y hacer el trabajo de muchas personas, pero esperamos igual, de hecho, que a partir de este tipo de ideas se vayan generando vínculos que nos permitan tener mayor apoyo. Bueno, la premier obviamente, que fue en el Palacio Nacional de la Cultura, fue una experiencia totalmente inesperada porque era el Palacio Nacional de la Cultura. Pues bueno, ver el lugar lleno era como muy gratificante. En la cuestión de comentarios positivos, pues igual está un poco ahí la temática, la realización, porque la temática, a pesar de que son 10 historias, en muy pocas se toca la violencia o las malas palabras en el proyecto. Pues básicamente el proyecto lo que busca es demostrar que hay arte y que no necesariamente tiene que tratar de ser ofensivo contra nadie. De las críticas, pues bueno, ¿verdad? La cuestión del audio, algunas cuestiones de conocimiento de manejo de cámaras que todavía no están como muy completas, pero bueno, son comentarios creo que positivos. A mucha gente puede que le guste la película, a mucha gente puede que no le guste, pero al final la idea no es tanto que le guste o que no le guste, sino que se demuestre que se puede hacer arte y que sea una idea para que la misma gente se vincule y pueda participar. Bueno, de hecho, a partir de ahora empezaremos otro proyecto que se llama Breves Recetas para los Amores y la Cordura. Es otro proyecto independiente. También Joel López, que es el codirector y el coguionista, está realizando un proyecto que se llama Maquillaje. Y nos pueden contactar en la página del Facebook como Colectivo Arranca Cebollas, en el correo electrónico colectivoarrancacebollas@gmail.com y en el blog colectivoarrancacebollas.blogspot.com. Próximamente tenemos este proyecto, otro proyecto de cine independiente y la realización de un festival de arte que es la tercera edición de un festival que se llama Expresarte, que también estamos realizando periódicamente.